expropiarle los terrenos a la gente del Olivar. Y bueno, ahora quieren expropiarle los terrenos también a la gente de Pompeya Sur, Quilpué. Y es importante tocar este tema porque justo ahora nosotros estamos tratando de impulsar una Teletón. El encargado de gestionar esto a nivel macro es Alejandro Santamaría, el presidente de Gremio Temporeros, que ha estado vinculado también al desarrollo del paro de camioneros y que ha trabajado bastante fuerte en contra de la Agenda 2030, que quiere destruir su gremio laboral porque quieren desaparecer todo lo que es el gremio de agricultores y el gremio de agricultores y el gremio ganadero. Por lo tanto, Alejandro se desplazó hasta Pompeya Sur. Ya tenemos un par de reuniones en donde estamos gestionando con una constructora, con varias empresas, con mineros, con los mismos temporeros, gremio agrícola, algunas pymes y mucha gente valiosa que es referente de este país impulsando causas patriotas y ciudadanas. Así que les dejo acá el inicio de lo que es una especie de, entre comillas, teletón, pero para juntarle dinero a la gente para hacerle sus casas o para donarles el material que les falta a mucha de esta gente que está viviendo en condiciones paupérrimas e incluso en carpas todavía. La idea es que cuando pase algo distinto, la arreglamos. Diga el gobierno que venga a hablarle mejor. Llevamos ya mucho tiempo con la misma organización. Dos notitas por allá. Cuando juntáis miles de personas, sí, se hace. Se hace. Y cuando la gente no corrupta, la plata se ve. No, yo lo que estoy haciendo es que vamos a dejar la estructura. Mauricio, se encarga usted de usted mismo para que no se vea no corresponde. Entonces se van a canalizar las ayudas para Entonces, vamos a pedir ayuda a Macedonia. Y conocemos, con la les vamos a pedir ayuda, créanme, que se van a sumar hartos, tío, así que el hecho de que se recolecten lucas. Soy chileno, mi nombre es Alejandro Santamaría, soy el presidente de la Federación Nacional Agrícola, trabajador transitorio, y estamos en la campaña nacional más grande, ya, a nivel laboral. No tengo ningún interés político, no tengo ningún interés ni de partidos políticos, ni de cargos políticos, para que quedemos claros primero en eso que todo. Segundo, les quiero mandar un fuerte mensaje. Tenemos una situación, ya, en Pompeya Norte, Pompeya Sur, en el sector de Valparaíso, debido a los incendios, nos encontramos con los vecinos generando una coordinación porque vamos a lanzar una campaña. Y la campaña se va a armar con una logística corporativa a nivel empresarial, en donde le vamos a solicitar a todas las empresas, a cambio de publicidad gratuita y de rebaje de impuestos a la renta, que nos colaboren con los vecinos. ¿Por qué? Porque se quemaron, perdieron los familiares. Y hoy día con los fríos y con el mal tiempo tenemos niños, tenemos ancianos que están viviendo en carpa. Hay gente que ha podido reconstruir sus casitas media agüita y se están anegando, se les pasa el agua, se les pasa el frío. Miren, chileno, siempre nosotros nos hemos caracterizado por ser muy solidarios y jamás nos hemos dado por vencidos. Y hoy día nosotros necesitamos a través de una ONG, en un sistema que estamos con Contralor, para hacer las revisiones de que los recursos lleguen a las personas que se solicitan, a los valores reales del mercado. Entonces esto no es ningún aparato para que cualquiera se limpie la boca de izquierda o de derecha. Acá lo que nosotros necesitamos es expresar la necesidad de ayuda urgente que esta gente necesita. Necesitamos colaborarnos, no perder la esperanza en Chile. Y si este sistema operativo funciona, podemos transmitirlo para otras secciones y para ayudar a nuestros compatriotas. Hacemos un fuerte llamado a todos los movimientos sociales, a todas las agrupaciones, a todos los gremios y a todas las federaciones que colaboran con nosotros, para que iniciemos la campaña prontamente la próxima semana, el día 28 de junio. Esperamos al 4 o 5 de julio ya tener la campaña instalada a nivel nacional por al menos 60 días. Necesitamos ayudarnos entre nosotros. Ya no podemos esperar milagros, no podemos esperar que nadie venga a ayudarnos. Creo que nos encontramos en una situación difícil, país, y nuestros compatriotas necesitan la ayuda. Así que nosotros, a disposición del sector agrícola, esperemos que este llamado toque fuerte, tanto en Chile como en el extranjero, y nos vamos a encargar que lleguen las personas indicadas para poder corregir la situación que hoy día se está dando con nuestros compatriotas. A la marea roja, que hoy día, hermano, usted está tomándose una cervecita viendo el partido, piense que hay niñitos que no tienen para comer aquí, que no tienen para dormir, echémosle una manita. No nos olvidemos de esta gente, porque es el chileno que nosotros conocemos. Yo me crié así, creo que mis compañeros también se crían así. Nosotros somos trabajadores, somos laburantes, está mi cumplida en los camiones, y queremos echarle una mano en conjunto a toda la gente. Así que prepárense para el lanzamiento de la campaña en los próximos días. Que Dios los bendiga a todos.